Romero de San Salvador, de la Plaza San Salvador, conocida como Plaza de las Palmeras, en Vendrell, que era una infraestructura que se hizo para evacuar el agua de lluvias de toda la zona de San Salvador, que frecuentemente, como el nivel de freático es inferior, cuando llueve o hay temporal de mar, se inunda. Y había una infraestructura que se construyó en 2007 que había quedado en el olvido, no funcionaba, no se sabía por qué, y hace un año recuperamos el poner en funcionamiento esta infraestructura en colaboración con el Ministerio, ya que fue una infraestructura que construyó el Ministerio. Empezamos a ver cuál era el problema. Había un fallo eléctrico y durante un año estuvimos trabajando hasta poder traer la luz a las bombas de impulsión, y el miércoles se vinieron a activar las bombas de impulsión y funcionaron, evacuaron agua. Hoy es viernes, estamos otra vez aquí con el Ministerio, que están realizando las comprobaciones de los colectores, las tuberías que traen el agua hasta el bombeo, y el bombeo luego expulsa al mar. Por ahora parece que está funcionando bien. Los colectores pensábamos que estarían llenos de arena, por ahora lo que hay es agua, y además es agua limpia, puede ser agua de las últimas lluvias, y esperemos que siga así para que pronto podamos resolver este gran problema de los vecinos de San Salvador. Sobre todo, desde el Ayuntamiento de Vendrell agradecemos la colaboración que ha tenido el Ministerio en resolver este problema, y que bueno, que esperemos que siga el buen camino que ha estado teniendo hasta el día de hoy. Ha sido largo, un año, pero bueno, ha dado frutos. Esto demuestra que la constancia y el trabajo al final dan sus frutos.